Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte, cultura y cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es... Eh, a ver. Hoy es el día. Hoy es el día. Joder. 18 de octubre. ¿Quién cumple años hoy? La reina. Nuestro se... presidente. La reina no. ¿Quién, quién? Nuestro señor. ¿Quién? director. Víctor Jorge. Víctor Jorge, un aplauso para él. Y hasta que no me presentes no hablado. ¿Cómo? ¿No puedo hola, salir? Doctor. Bueno, pues sí, hoy es martes 18 de octubre, hoy es mi cumpleaños. Gracias a todos por felicitarme, gracias por esta aclamación. O sea, si antes decimos que no le deja al puto trípode, le da al puto trípode. ¿eh? Es que es verdad. estaba es siendo muy intenso, Victor. Cuando te digan perrito, menea el rabito, ¿eh? eh venga, hoy, eh, bueno, los voy a, a presentar. ¿Qué hace? ¿Se escucha eso? Ay, perdona. Eh, les voy a presentar y, a, y ahora cuento el primer regalo que he tenido de mi cumple. Eh, Alex, le toca tal, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, deseoso de escuchar tu primer regalo. Claro. Eh, ¿Qué tal, Luke? Eh, Luke. <laughs> Luke de. No, eh, ah, porque coche. deportista. <risa> <risa> sí, sí, estoy intentando pasar desapercibido, pero parece que no. <laughs> no, no. No, no. O sea, yo creo que es lo contrario. Ya. Yeah. O sea, parece es que a la gente cuando va al gimnasio así, como que parece, pero. <laughs> no. Pero no. Es que eso es para que no se le vea la cara, pero no para pasar desapercibido. Bueno, es que, eh. Claro, es el, el efecto contrario. Yo creo que cuantas más cosas, tío, menos, menos desapercibido. En You, el chico va siempre con gorra y lo consigue todo. ¿Cómo chico? ¿Qué chico? El de You. Ah, de la película. La serie. La serie. Pensé que era el programa de radio. <risa> <risa> you. Ah, Dani Mateos. Sí, pero, qué va con gorra? Pues no, yo creo que no. Me salió contra. mal, sí, me el tiro contra. con la culata. Eh, Kevin Muñoz, ¿qué tal cómo estás? ¿Qué? ¿Qué, te, ¿Qué? ¿Qué tal cómo estás? Bueno, mal. ¿Por qué? No sé. ¿Qué raro se me hace? ¿Por qué mi cumple? Sí, mira, gracias. Chico. Yo tengo, <laughs> tengo razón. Sí, ¿Qué sí, raro razón. se te hace? ¿Tener aquí a Kevin ah, en claro, vez de a mi compañera? Eh, hoy no está eh, Ina, Ina Delgado. Hola, hola. Qué feo que no está para tu cumpleaños. No estar hoy. Yo creo, a ver, es que dijo en el último momento, no puedo ir. Lo dijo pues media hora. No sí puedo, no creo. puedo o no quiero. No, no, yo no puedo ir, tengo algo tal. Y yo creo que a lo mejor en cualquier momento entra por aquí con una tarta. ¿Tú crees? En plan, yo que a lo mejor no. no puedo venir. Claro, en plan. Ustedes saben algo, ¿no? Guiño, guiño, sorpresa, sorpresa. No me lo digan. Si lo saben, no me lo digan. No, no, no? no te puedo decir. Voy otra cosa? a estar todo el programa en tensión ¿Vale? para ver si entra con una tarta. No creo Pero que. mira, como no está mi hoy me voy con mi bro. Ahí ya, venimos juegos. el programa ya, que me está todo... No tiene harto ya. <laughs> eh, Choque de anillas. Mi primer regalo de cumple. ¿El qué? Casi ¿Sí? me atropella. Ah. Nuestro gran presidente. Eh, del, gran la, líder. Nuestra casa, Lázaro Ciliuto. <laughs> Eh, artífice que puso su primera piedra, sí. así sí, me puse. atropella José Manuel Bermúdez, dirigiéndome a los estudios de grabación de la Casa Lázaro Ciliuto ¡Ay, no! <risa> <risa> Pensé que era en plan algo celebrito. Estaba ah, cruzando okay. una rotonda y digo, ay, ay, no me da tiempo. Pero ya estaba en medio. Entonces corrí, el coche como que tuvo que frenar un pelín y me giré. Cuando llegué a la acera, digo. A ver, ¿quién casi me atropella? Y estaba en el copiloto, ¿hay que quitarle culpa? Yo estaba bueno. mirando, fíjate. No, él estaba ah. en otras cosas. Es que él es un impotente. Claro, claro. No. <laughs> o sea, él sabía tanto. Él no tiene. O sea. Él sabía ya antes que no te iba a atropellar. Casi me atropella, pero no, casi no me atropella a él. O sea, me atropella a su chófer. Bueno, o claro. sea, o su, o su primo. O el... Si ya no ha ido a la cárcel, no va a ir ahora tampoco. No, claro que no. Y menos okay. por un intento de asesinato. Claro. <laughs> bueno, y sin alevosía. Sí, eh. Un intento de magnicidio. Okay. <laughs> Sin saber. Bueno, eh, venga. Y nada, yo creo que no va a venir. ¿eh? No creo. Bueno, bueno. Eso es Nunca se sabe. Un... Bueno, quiero. Que <laughs> que las dos manos dentro del coño. Creo que tiene algo. <laughs> Quiero empezar con una cosa que a mí me pareció eh, extraordinaria eh, la semana pasada. ¿No hay editorial por tu cumpleaños? No. Ay, qué pena. Muchas felicidades para mí. Esa es la editorial ah, vale. principal. Felicidades. Eh, a felicidades a mí. Me pueden dejar eh, mensajes de felicidades si quieren. Aquí en la cajita de comentarios debajo Ajá. del vídeo. Sí. Bueno, suscríbanse, o... dan Les el like. <laughs> no se suscriban. Les leemos. Felicítenme. Eso. O sea, da igual que se suscriban o no. Oh, ¿Así? ¿ah, Yo prefiero una felicitación. Ah, vale. Yo. Tú. Particularmente. Bueno, vale. Tampoco vamos a monetizar el vídeo, así que. No, imposible. Demasiados delitos de odio. Eh, <laughs> hay un vídeo live en YouTube. Oh, okay. O sea, un directo... Es Lola Lolita fumando... <risa> <risa> es un directo del medio de comunicación británico Daily Star, uh -huh. porque en British, en UK, hay un terremoto político. Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? No nos gusta entrar mucho en política, ¿no? Pero bueno, yo me meto igual. Kelly Strass está en un tristras de que sí que no. ¿Se lo preparaste en casa? ¿sí? No, me acaba de salir así. Uah, tristras, sí. Yo soy Tristras. Tristras, Listras. Que ya se va a ir o no se va a ir, acaba de quitar el, el ministro de Finanzas. Bueno, un jaleo que tiene allí montado, que si vamos a poner más impuestos, que no, no saben. Entonces, Daily Star, <laughs> como un tabloide de esto sensacionalista ha puesto en un vídeo en directo enfocando a un portarretrato de Listras y a una lechuga. <laughs> y pone: ¿Puede Listras sobrevivir a la lechuga? O sea, ¿puede, puede seguir más tiempo ah, hasta que caduque la lechuga que Listras? Ahí sigue en live. Claro, claro. Que, no, no, esto es indirecto. Lo van a dejar ahí. Porque claro, hay teorías que si la van a quitar, que si no sé qué, no va a durar nada. Vamos a ver qué dura más: si la lechuga <laughs> o Listras. Está gracioso, ¿eh? Está bien. Esto por un lado, esto es que Internet es extraordinario. Yo no sé por qué la gente no le gusta Internet. ¿No usa? ¿A un montón de gente no le gusta? No, ¿a quién? A Aina, ¿verdad? Aina, por ejemplo. Que ya poner, de de la, ejemplo. En la madre tierra. Sí. La Otra cosa de Internet de la semana pasada. Que chico. Es que también. El supuesto tweet de Iker Casillas que... Ah, sí. buenísimo. A la comunidad LGTBI. ¿Qué ocurrió? Es que, y además, es que son más zorros, porque es que, mira, el país, es que son zorros zorro del país. El Le país. ponen la, la, Ay, con el jeque. la foto, claro, <laughs> la ponen con la foto de Casillas con Muriño y con un jeque detrás. Uno. Con <laughs> un jeque árabe, de esos que tienen ellos, porque yo Pues el otro día, Iker Casilla puso un tuit que ponía, espero que me respeten. Soy punto. gay. Soy gay, a lo que rápido. Puyol como, dijo, ay, yo también. Puyol". Ups, era broma. No, 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 yo también no. Fue como si lanzaran un palito. Broma de cuñado. Claro, pues Puyol saltó. Bah. Al palito, vamos, lo vio claro. Y puso, eh, Iker, es hora de, de confesar lo nuestro. Claro. puto cuñado. De... Hombre. Es que, es, que, es, que, es que Hacer unas bromitas con. A ver, no, pero Iker dijo que le habían hackeado la sí, cuenta. Sí, 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 bueno. <laughs> recogía de de. Después puso cuenta hackeada, Salander se lo Pero ya ves tú. O sea, muchas cosas pueden hacer con la cuenta de Iker Casilla. Si, si la hackean. O sea, lo mejor que se les ocurrió fue poner soy gay. No, ya más, solo un tuit. <laughs> claro. Era no, como creo. volver a Twenty cuando te ponías en la cuenta de tu ah, colega era. y le ponías en plan cosas así. Ah, me no, da la polla. <laughs> Chico, no. Eso, eso se, le fue la, se le fue la... Eso que estaba ahí una coba evacuada esta de... De, cuñado, de Cayetano, ¿verdad? sí. Y dice, ¡ay! ¡Ah! Un tanqueré y otro. ¡Ay, sí! Un orujón, mm -hmm. un pacharán. Ahí que Estás comiendo mucha butifarra. ¡Es tremendo maricón! <risa> <risa> ¡Me lo voy a poner en Twitter! ¡Me encanta! ¡A que no hay huevos de poner en Twitter! que? Y Carbonero en plan, ¡ay! Ja, ay ajá, <risa> ajá, ajá. <risa> no, no. Era mentira. Ya no, ya. Claro, por eso lo puse. Era un guiño para Carbonero. Ah, claro. Pues mira, y hay otro, es que también se un revuelo porque hay mucha gente que ahora está saliendo del armario futbolista. Ah, sí. Sí, claro. ¿Quién es? ¿Y los futbolistas? ¿Pero como Iker Casillas o de verdad? No. ¿Cómo que como de verdad? <laughs> futbolista, chico. porque hay un futbolista muy, fam muy famoso que no me acuerdo que yo la guardé, pero no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo cuál. en español? <laughs> eh, creo que es latinoamericano. Ah, entonces no importante. importa ¿Pero de un equipo español? Messi No Creo que no es de aquí ¿Caballo puede ser? Sí, Caballo Con V Josh Caballo Ah United Adelaida United Es un equipo australiano de que importa? El chico porque es uno de los primeros futbolistas abiertamente gay. ¿Y Newell? ¿Newell? el portero de Alemania un tremendo sí, bulle. ¿Qué coño es? ¿Qué co eh? Joder, ¿y quién coño es caballo ese? Nadie. O alguien muy famoso. <laughs> ¿eh? Coringa. Es que muy famoso porque es que encima es guapo. Más famoso. Ay, a ver. Eh, no famoso, ese no lo he escuchado yo en mi vida. Sí, hombre, ¿Quién coño ve la liga australiana? ¿Quién, ¿Quién ve la liga australiana? Vaya vale, da igual. ¿Está bueno. eh, mal? A Elon no le gusta mucho, eh. ¿El qué? La Liga Australiana. Sí. Así que. Sí. Tú te da mucho. ¿Qué te aparece eh, el.? No hay Elon no hoy. ¿Qué? ¿Eh? Ah, no hay Elon. No, yo me he enterado de nada. Ay. mejor Ah, sí si está muerto. Ya. ¿Algo leí? Sí, algo leíste. Algo de que, de, que, de que, Algo de la compra de Twitter de que había celebrado comprando bueno, algo. Bueno, hay muchas noticias hoy, Alejandro. No vamos a hablar de Elon? Elon. Bueno, vale. No, hombre, a ver, siempre... Para Elon yo guardo 30 segundos, eh, por lo menos. ¿Qué ibas a decir tú? No sé, algo de gay. <risa> <risa> que Puyol que se corte el pelo ya que tenía 40 años que está con la greña esa. <laughs> claro. Yo no sé sí. por qué, eso tiene que una peruga ya o algo. Eso a lo mejor se fue a Turquía. ¿Cuántos años tiene Puyol? 40. Casi ya, ¿no? 60 como que 60, uy. Muriño, 40. Muriño. Sí, imposible. Sí, 60. No lo ¿Qué? Nada. <laughs> es que es lo típico que abres así sin querer y te sale la ay, parte ya, de noticias ay, y de... vi algo sí, de él claro. y dije, ay. Es que chico, eso yo todo, eso todo lo guardo de ahora ya. Empiezo claro. raca, 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 raca. Que eso si yo lo hacía qué. cuando estábamos en Skype, pero ya. Ay, que... ay Dios. Se sale salen mi contacto ay, aquí. <risa> ay, <risa> mi ay, Me sale ay, mi madre. salen mi teléfono, de, tanto, el teléfono de él. Claro. La agenda madre. Sale Caballo ahí. <laughs> Caballo y casilla. <laughs> eh, esta, bueno, está bien. Está bien. Ah. Van a subastar <coughs> a Shen. Que es el esqueleto. Ah. El esqueleto de un tiranosaurio Rex. Ah. Este esqueleto mide 5 metros de alto y 12 de largo. Y lo quieren vender por 25 millones de dólares. En una subasta privada. Ok. Que esto es. De un hongkoné, de estos super mega hiper... Sí, que lo tenía en su salón. millonario. Uh -huh. Y esto lo venden a través de Christie. ¿Qué es? Christie. La, la subasta. La, la, la casa de subasta. Ah. Claro. Y eso va a ser comprado por alguien privado para tenerlo en su casa. Bueno. ¿Eh? Imagínate un tiranosaurio en tu salón. ¿Quién importa eso? Chico. Si está muerto ya. Eso está mal. <laughs> ¿Y el de la reina cuándo lo venden? Eso es patrimonio. <laughs> El esqueleto. <risa> <Sí>. <risa> bueno, primero se tiene que hacer esqueleto. Podrían hacer una bandera pirata con la, los restos de la. No, un, poqu un poquito te ha sido como hacía Damer y eso enseguida en, tenemos los huesos, ¿eh? Baja, para para hacer un esqueleto. Baja. Tengo coletilla de la reina. Sí, a ver. Sí, pero no, pero es que, es que quiero. Eh, El último tour de la reina fue: Espero que me respeten. <laughs> 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 Espero que me respete. Muerta. Muerta. Estoy muerta. <risa> <risa> eh, que no me parece bien que un tiranosaurio se dé por ahí. Se dé por ahí. Claro, chicos. Ah, eso es patrimonio. Pero, chico, ¿y la ¿Eh? gente que tiene en su casa, en su salón, un Picasso, un Miró, un Manet, un gitano. Basquiat? Pues no. Pues eso... ¿Es patrimonio también? Chico, pero de la humanidad. Es que ¿cuántos fósiles de tiranosaurios de esos hay? Son montones. Pues ahí... son... Yo creo que hay más de los que pensamos, ¿eh? Debajo del la no hay montones. Bueno, según ¿no? Ina. <laughs> Ay, Ina, vuelto. <laughs> <ha> <laughs> Ve, al final vino por tu sí. cumpleaños. Sí. <laughs> eso, mira, mira, es que además, es que es este. Porque este es el que... El el clásico. ¿eh? No, el de, el, de, el de las películas. La foto que tiene Christie en su en su página web es este. O sea, es que está guapísimo. Ah, está que o sea, no es un fósil en plan de un hueso, ¿sabes? Que a ti te dicen un está fósil, ten... y tú te una vértebra, está no, entero. Es, que es entero. Un tiranosaurio entero. Bueno, chico, esto tiene que estar No, pero chiquita mansión tiene que tener no ya. para meter ese tiranosaurio. Hombre, para gastarte 25 millones en en un dinosaurio, tú sabes en qué casa ¿no que ¿en qué casa entraría casa? bien? En la de Ana. La mía, no. No, no, la de Ana. Ah, la de. La, la, de... la Señora Rica. ¿Qué? Sí, sí. Buenísima. Una serie que estamos enganchados. Ah, qué bien. Yo me la pongo de, de fondo. ¿Quieren ¿De hablar de sus cosas eh? y me voy? No, no, hombre. <laughs> ah, vale. Bueno, mal tiranosaurio, eso mal. tiene que ser de todos, no de una persona. Siguiente. ¿Qué está hablando con todo? Hablando de huesos. La familia de Primo de Rivera <laughs> pide la exhumación de José Antonio. Primo de Rivera. Ah. <laughs> Primo de Rivera. Antes de que la ley de memoria democrática permita al gobierno hacerlo por su cuenta. No. O sea, se aprobó, lo dijimos la semana pasada. Se que lo exumen y después vengan al cadáver también. Cristian <Lo risa> está de acuerdo. Que lo pongo en mi casa. Le dijimos la semana pasada que eh, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de memoria histórica, los restos um, susceptibles de ser exhumados correrán a cargo del estado. del estado. Entonces la familia ha dicho. No, no. Ah. Que ahora el Estado va a poder hacerlo. No. Lo hacemos nosotros. Hemos estado, pues, desde el... ¿Cuándo, ter... ¿cuándo terminó la guerra? Desde el 36. Pues tranquilo Ahora. Esa es la ficha favorita Cien de... Años después. de los de Vox. 39, ¿no? Sí. 39. 39 acabó, sí. 100 años después. Casi. Allí no le molestaba a nadie. Y ahora sí lo quieren tener. Hombre, es que... Eso está feo. qué van a hacer con él? Yo qué sé, enterrarlo oh, claro. en su sitio. Ah, ¿en su sitio? ¿Cuál es su sitio? Con su familia en pues, el salón claro, de su casa ¿Ah? si lo exuma es que no es lo mismo abrazado a Franco <laughs> no es lo mismo que lo exume el gobierno que que lo exume su familia ojalá claro. que vaya ahí Irene Montero y haga un xilófono con los... oye chico <laughs> es que está feo eh. eso lo, lo debían de poner en... como en un museo en el plan, plan. Al, el del ¿no? si no lo has ah, querido sí. tiempo querido, has tenido claro ahora, andale, ahora, andale. ahora. está <risa> feo <risa> También, pájaro. Unos un, un, un pájaros. Esto es Rivera. Pero que, yo creo que debería de hacer mmm, un. Un, un tuit. <laughs> <No, risa> como, como el dinosaurio. Sí. Poner los huesitos así. Pero, ¿Sabes? Como un esqueleto. ¿Pero en qué pose? En una postura así como. Una postura como de correr. Ah. Claro. A ver, el dinosaurio lo podían poner en una postura de estar tumbado. Pero lo ponen corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque da más miedo. Ay, como las posiciones. Que no te daría miedo ver el esqueleto de Primo de Rivera. En plan, como en la posición. <laughs> en la posición de correr. En la posición sí. de Buddy, ¿te acuerdas? En la posición de Buddy, claro. Esa que se exponen los cuerpos humanos. Sí, sí, ah, el músculo. ¿verdad? Esa, pues así. Pues o así, Primo era? de Rivera. En <risa> <mata> <risa> el <tenis. risa> en el magma. Ay, Juan, el tenis estaría bien. Claro, con una raqueta. En la mano. O que sea movible. Que, como las. No, esta es que Estas de madera. Con una manita derecha así levantada. Ah, eso sí. Eso, da... eso ya la tiene ya. Es bueno. el, el, el que si es articulado, eso ya da pie a. Ay, me meto en la nariz, me meto en el culo. Es da, a mofa. Seguro que eso lo hacía él también. A mofa. Hombre, no, claro. Espero que me respeten. <risa> <risa> bueno, y el gobierno, fuentes del gobierno dice aquí que señalan eh, que agradecen la predisposición de los familiares por Ay. cumplir con la legislación. Por vale. cum. O sea, la, la, la familia lo que quiere es. Que no llegue a implantarse la legislación y el gobierno dice: Bueno, muy bien, gracias por hacernos cumplir la legislación. Por participar. Claro. <laughs> Como. Mmm, Al gobierno <laughs> le hubiera gustado que fueran ellos, pero bueno. No pasa nada. Que salga de ahí y punto. ¿Está en el, el Valle de los Caídos? ¿Pronto a sí, Valle de los, los Levantados? Está, sí, en el Valle de los de Caídos. de la Noria. Sí, porque se lo solicitó a la BAT. ¿Van o sea, a poner o sea, allí un. un kamikaze allí? No, van a poner un kamikaze. <laughs> van a hacer una resignificación. Eso dice Van a hacer yo. una barca con los huesos de primo Rivera. No, la, bar la barca de Kinga. La barca de Kinga. <laughs> que sea el... ¿Cómo se llama lo que ponen en la, en la proa? El mascarón. Ay, qué bonito. Como la, como los como la, sirena. la sirena. Sí. Me gusta. Además, oye, ¿cómo? eso redactalo bien. Lo voy a redactar. Mándalo ahí. No me paguen. ¿Todo de quién es primo? de Rivera ah, vale. pero a mí si sale así y luego como otra de mano franco así quedaría muy en pico además, quedaría bueno. ah, en plan claro. como chocando los manos como, titan ma como Titanic como, claro. como el nacimiento del mundo sí sí ah también, ¿También? Claro. pero que se toquen los paquetes nacimiento de <laughs> y ahí que Casillas lo matamos y lo exhumamos también <laughs> que hablando de el nacimiento del mundo y de, y de hablando plástica, de eso una cosa que <laughs> Puyol es un poco astrolopitecu. sí un poquito gromañón tiene talla tiene talla de eh, mandíbula buena. Exacto. De comer carne cruda. Sí, tiene talla de bajito. Sí. Aparte, tiene eh, estructura ósea. De eh, pecho paloma. Un poco australopitecada. Sí, un poco los más. Cara ancha. <laughs> cara ancha. Eh, cara ancha, huesos prominentes de la cara. Mm. Una cara vasta. Sí. Una cara tosca. Burda. Dice que te, te muerde un brazo y te lo arranca. Sí. <laughs> que no lo veas. Eso te eso ve. es muy, eh, fue muy buen defensa. Sí. Hombre, ibas por ahí corriendo por la banda y te encontraba de frente. Como, ah, tenía que haber jugado puyolé una banda y la otra banda primo de Rivera. <laughs> la defensa. Que decía que diéndole el nacimiento del mundo y todo eso. ¿De corbe? No. Eh, ¿Cómo es ese? De los deditos. Ah, el eh, nacimiento de la Ese es el Adán. Que eh, la galería de los uffizi uh -huh. demanda a jean paul gautier ah, por uh. utilizar la venus de botticelli en su ropa Ay, el ellos joder. sacaron ahora jean paul gautier sacó una línea que con la venus con un montón de cosas así el S de Adán, por eso me acordé eh, las tres gracias miren lo que bonita no, sí, sí, conozco, conozco... Pero se lo ha hecho verja ya y no pasa nada. No. Pero mira los derechos de autor tienen una caducidad. Eso ya está más que obsoleto, esos derechos oye, de autor. Eh, la, la Pinacoteca de Italia, la Galería de los Oficios, ha interpuesto acciones legales. Lo siento, pero... Vamos a ver en qué queda. Yo pues no nada. soy... <coughs> Gay. No, yo no soy entendido. Sí. Pero pone que eh, no... No es un uso autorizado. Mira, si Vivaldi no tiene derechos de autor, menos lo va a tener Botticelli. Chico. Por pero, cronología. Pero que te lo estoy diciendo que no lo ha autorizado. Pero que no tiene que autorizar nada. Es como si ahora el Louvre el se queja porque hagan camisetas con la Mona Lisa. Lo siento. Chico, pero a ver, ¿a ti qué más te da pedir permiso? ¿Pero para qué voy a pedir permiso si puedo pedir perdón? Pues mira, pues a, ver el perdón, pues a ver el perdón que piden. Eso no, dijo no, no, no. Primo de Rivera. Claro, no, Eso es. No, 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 hay que pedir permiso siempre. Claro. si no después. Sí es sí. Claro, sí es sí. sí. No he aprend no aprendido nada. Es que nada no he aprendido nada. Es que de verdad. De verdad, lo vale en potencia. ¡Ay! No, no. Eres como Pablo Casado. <laughs> ¡Ay, qué ha hecho Pablo Casado últimamente, algo ha ¿Qué ha hecho? No sé. Gritar puta por un balcón, seguro. Seguramente, no, para perder no perder la no sé costumbre. Que... Claro. El todas las mañanas, se levanta a las 7. Como cuando los guanches soplaban una caracola. Pues por lo que se dice. ¡Puta! <laughs> sí, sopla. Eh, otra cosa. Hay. Oh, hay dos Ay, ¡Ay, Qué bueno. Dos muy importantes. ¿Corto o largo? Todo largo, luego? Espérate, espérate, no. El Dorime me gustaba hacerlo el jueves. ¿El jueves? Vale. Entonces, para qué lo hice, puta? No, pero es para. Pa ya avisarles que hay dos. Ah, vale. Y. Son los dos fuertitos. Ah, bueno, acaba de ocurrir uno. Se... Es, ah, ya lo sabes es, cuál es. Claro, vale. a ver. Periodismo. Kolipka. Periodismo, formación. Kolipka. ¿Yo qué estoy escuchando? Que como un ter... ¿Alguien está haciendo ta ta No, Pero... cuando, cuando hablas se escucha la batería a veces. ¿Cómo? Porque vibra tu voz tan potente. <laughs> bueno. Cuidado con el tipo de. Eh, voz eh, bueno, hay una noticia que esto es como el Guadiana que sube, que baja y hay veces que sale otra vez y que se esconde otra vez. Los bitcoin. A ¿sí? Twitter eh, Twitter le bloquea la cuenta al cantante Kanjiwe. Ay, sí, sí, kanji. Sí, sí, kanji. sí, 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 buenísimo. ¿Al Kanjiwe? Ah, sí, bueno, ya ahora ya. Porque ¿Por sí? te has enterado de la última polémica de Kanji. El que lo del papa. De White Life Mother. Así ah, con lo, lo del papa. Eliminado por violar las normas, amenazaba a los judíos y señalaba dos puntos. Señalados. Sí. ¿Habéis estado jugando conmigo? He intentado excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda. Pero lo que no sabéis es que yo también soy judío. <laughs> Dijo eso. ¿Eres judío? Sí, sí, ahora es judío también. Ah, vale. ¿Y negro? Negro, judío. Bueno, es una combinación. Dijo. Nazi. Porque Nazi. la gente negra es de hecho también judía. Eh, bueno, sí. No, posible. ¿Por el hecho de ser negro? <risa> no. <risa> no, por pues el hecho de ser judío. <risa> <risa> digo, <o sea. risa> No sé. Claro, pero es que aquí, o sea, porque la gente negra es de hecho también judía. O sea, lo está poniendo como sí, sí, consecuencia. Pero él sabe que no es una raza, ser judío. <laughs> no sé qué sabe. Es él, una religión. No ah, bueno. Pero, oye, por lo menos Twitter dijo: eh, Mira, ya está bien. Está bien ya de el avispero, porque. Sí, ya estaba bueno ya. Es que Instagram Kange, aún? Kange está fatal. Instagram. Ah, estuvo también Instagram dando turrita. Claro. Es que yo creo que fue. No, ya me acuerdo. Fue cuando hizo lo de White de Life Mother en la Fashion Week. Sí. Eh, subió un montón de burraditas a Instagram. Entonces Zuckerberg lo censuró y le cerró la cuenta. Super Zucker Blaze. Pues entonces se pasó a Twitter y el primer tweet de, de, que puso fue... Heisler. Más o menos. Y, y el primer comentario fue de Elon Musk y le puso, bienvenido a Twitter, bro, o algo así. Qué long, qué un... es que Elon, que es un... Que es un quedón. Es como a es, es, es el cuñado bro de ella. <laughs> Puso, ni puso, espero que me respeten, soy judío, soy judío. <laughs> y él lo le Feliz dijo, Shabbat. Y él le dijo, feliz Shabbat, bro. Ah, bueno, los más es judío, seguro, con todo ese dinero. Bah, no sé. Oye, no se sabe, como que con todo ese dinero. Silicon <laughs> sí, Valley religion. Eh, sí. um, polémica también. ¿Otra? Sí. Joder. Ah, bueno, esto... ¿Pero de Kanye también? No. Es, de antes de la polémica, no, me, gusto, me gusta mucho esta... Mm, esta noticia que encontré. Ay, te gusta. Pone, en Tenerife hay más perros que niños. Las mascotas duplican... Mejor. Duplican la cantidad de menores de 14 años. Cuanto menos niños, Hostia. mejor. Hostia. Hay el doble de mascotas que habitantes de 0 a 14 años y más del triple, veterinarios que <laughs> pediatras. Bueno, a ver, es normal, ver, ¿no? Que, claro, es nicho de mercado. No, pero, a ver el más mercado, del, amigo. Más del doble, bueno. Pero más del triple sí, eso es una de porra, veterinario. ¿verdad? A ver, también es, es que, que estamos, era muy típico, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era pequeño, todos mis amigos querían ser veterinarios. Incluso, sí. incluso yo de pequeño, Claro. Estamos fabricando veterinarios por encima de nuestras posibilidades. Sí. Sí. Estamos creando una burbuja veterinaria. Hay que hacer un campo de concentración de juego. No? <laughs> <El chico, risa> y es que, y sabes qué ocurre también después? Que es que esto lo que da son animales enfermos. ¿Por qué? Porque, Porque los si van no a enfermar. Claro. Porque... Como los cubanos crearon el cáncer. Claro, claro. Los no, farmacéuticos. Los cubanos. Los médicos. Ah, vale. Pensé que los cubanos. <laughs> a ver, los animales no tienen sanidad eh, gratis. Deberían. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sanidad de los animales es pagando. Claro. Y tú, si llevas a tu animal, a tu perro, a tu gato, a tu cobaya, a lo que sea, ahí al veterinario y te lo mira y te dice, está estupendo, pues te cobra 40 euros y te vas para tu casa. Te parece poco. Pero al igual te dice, uff. Oh. Eh, es que mira, el pelo no se lo notas tú, medio... Eso es mentira eso, para sacarte tratamiento. ¿eh? No se lo notas tú. Yo creo que hay que hacerle un análisis y lo vamos a dejar 24 horas en observación. Ese perro no tiene nada, hombre. Ese perro lo que tiene es que tiene que... Pero comer. en es mi época los perros es que... he echaban chuleta ahí y vamos... Claro, hombre, que <laughs> tiene que ir a correr al parque. Claro. Y morder una pierna a un viejo. Ese perro ¿no? no tiene nada, el pelo está normal. ¿Sabes lo que aprendí el otro 200 día? pavos ahí para gastarte en el perro. Ah, hombre, es que son unos usureros. El, el perro me buenísimo, el pelo de los perros. ¿El qué? El barro. ¿El barro? Sí. Qué? ¿Y para ti? ¿No lo he probado? Pero ¿Ah? hay que dejárselo. Hay que dejárselo, sí. sí no, no <laughs> a ver, si vives en una ciudad, no. Pero si es ah, en el campo, es claro. buenísimo. Va entra, claro. a no se la casa le mete un puntapié al perro que lo <laughs> A ver, si es que vives si vive en el campo te da igual. Yeah. En el sentido de... ¿por? Ah, estás diciendo que la gente del campo es una guarda. <laughs> no, a ver. No, que tienen espacio, gilipollas. <laughs> no, a ver... Tú lo lavas para entrar a tu casa, pero si no ya. entra a tu casa, dices, bueno, no está tan sucio. También eso de tener un perro de 7 metros en un piso de dos habitaciones no está bien. ¿eh? Está no, feo. Eso no está bien. Está feo. Tener un hacking siberiano en plena capital tinerfeña está feo también. Un haskin. Siberiano. Haskin. Haskin. Un haskin. Haskin a un husking. Husking <risa> <¿Qué> <risa> lo <hizo otra> vez. <laughs> <laughs> haskin. Un Haskin. Un haskin. ¿Hackin? 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 un hacking de de Cádiz ¿Un hacking? Mm. Yeah. Oh, qué guapo hacking Haskin! <laughs> bueno pues que es que mira es que esto, es que me encanta porque es que en Canarias hay 600 mil perros ah pero sigues sí con lo mismo sí ya no crees que ya está seiscientos uh mil -huh. perros bueno que en ¿Y? Canarias hay dos millones un Dos millones de personas, así ah, un millón en Santa Cruz. Chica, mil perros. Y la mierda en Hay que poner. No. Joder. <risa> <risa> hay que poner veneno en el parque ahora. <laughs> no, el otro. <laughs> Eso no, hay pero... que hacer. Mmm... Date cuenta, yo lo primero que pensé es, hay el doble de perros que de niños. ¿Por qué? porque no podemos entonces, permitirnos come. un niño es más económico un perro o una cobaya que, o un... porque no se puede formar una familia y molestan bueno, no menos también generación bueno, perdida primero no se puede formar una familia segundo hay otros modelos de familia también que son igual de como válido, la de casilla igual de <risa> <válido>. <risa> que son igual de válidos que una persona pues no quiera tener hijos pues estupendo pero claro que hay muchas personas que quieren tener hijos y no pueden y se sí, compra un perro entonces todo ese amor tiene que estar canalizado en algún sitio en el sexo puede si la relación Jala. si la relación es reciente un Christine de, de perro pero más allá, <laughs> ah ya pues un perro un gato gracias por tu... además en la granja están todos muy caramelados entre ellos normal, seguro que se reproducen ahí perros sí como esporas ah los perros ah ah no. también ah vale vale <laughs> el qué que en la granja están muy caramelados ah claro pero claro los negros que están allí todos todos los perros ¿Ay? las perros no les no les pone verdad pues venga. ¿Tú crees que ahora cuando.? Oh, bueno, no voy a decir nada del festival este. <laughs> no, no, hombre. Por si nos vetan claro, otra vez. Claro, <laughs> si sigue... sí, sí, sí. sí no. ¡Otra más! Venga, de de... otro sitio vetado! Venga. Eh, ¿Qué nos queda? Nada, la joyita. Nada, venga. Vamos. No, la, la que antes dije, pero es que se me olvidó. ¿La joyita de Loon? No, de la reina. Ah. Pues está muerta. Está pero muerta, no pero eso va a ser como un faraón. Yo creo que ahí hay maldición. Ya dijimos. Ya se muerto otro. No, ya dijimos la semana pasada que eh, se murió uno de los que estaban velando allí el cuerpo. ¿Ah, ¿otro más? No, no. Venga. Se murió el hijo. La India Foda. reclama a Carlos. ¿La Pedro. India justiciera? No. <laughs> la tarotista. La tarotista famosa. El otro día descubrimos dónde trabaja. ¿Sí? Al lado dónde? mi casa. ¿Al lado? Sí, sí, sí. Yo voy mucho allí. La India, la, el país. La India. Ah, vale. Reclama ah, vale. a Carlos III el diamante Co-I-Nor. La gran joya de la corona de la reina Isabel. Como el, lo del Titanic. Sí. O sea, bien feo. Bien feo. Que, que... no se atrevieron cuando estaba pipa. Claro, es, eh. es, ah, no. Exacto. Ay, pájaro. Ahora que se, es como... Come curry. Como esa familia muy <laughs> grande que se muere la abuela. Ah, y sí, todo se todos se sobre... pelean Es que, mira, es que está cali... bueno, caliente. Bueno, caliente ya no está. Pero... El Caliente, yo creo ahí. que hace 40 años que no está. Está <laughs> el cadáver ahí, chico. Deja que pase un poquito más de tiempo y ya se la pides con tranquilidad. No, no, no seguro que Es como llegar allí y, 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 y quitarle los anillos ahí de la mano. La chica. Que Carlos previniendo eso, seguro que lo enterró con el diamante ese. Hombre, Carlos dice que no. Que no se la da. No se puede. No se puede. Es que no pone. Engarzado <risa> <risa> Últimas <risa> palabras de la reina <risa> 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 ay, ay. Me <laughs> está dando un poquito mareo <laughs> Esa fue su última palabra, de hecho Uy, Hace calor, ¿no? <laughs> Dice que el diamante está engarzado en la pieza Que previsiblemente llevará Camila En el acto de coronación ay, 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 O sea encima el la va a llevar de Camila Camila, lo coge, lo funde y Eso es una copa en la se lo pone dentro de un gintoni. <laughs> sí, ay qué rico Carlos ¿Lo congelador ah esto es que... ay, tú, un hielo este, de... <laughs> este era el toquito que le faltaba La <laughs> borracha pues ah, amor ¿se lo tragó la reina el... no no ¿Lo está que ah, lo que, no, que ya lo encontraron pero que no se lo van a dar ah, no se va. a eso es, eso es como si todo le pide las momias <laughs> al Britti <laughs> Venga, hombre. El beat, bah, toma, fíjate. Eh, pues venga, esto ha sido ¿Ya? el programa de mi cumple. Ina, al rato? final no ha aparecido con Ay. mi tarta. Qué feo. O sea que yo creo. Mira, Ina, si no has venido hoy con mi tarta, el jueves ni se te ocurra pasar por aquí. No Muy te bien. quiero ver el jueves. Ya Pero, la semana que viene. Creo que ya tampoco. <laughs> <laughs> Happy eh, um, birthday. Te tengo que cortar Ay. otra vez. Ay. Fracaso en Netflix, por cierto, eh. Ey, ey, no. Ah. Bueno, otro día. Ya... Tú canta, venga, que te, 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 te dejo en negro. Happy, birthday, dear Victor, dear me, to, me. Happy birthday to you. Oh.